Bueno, que bien, saludos amigos, buenas noches. Y sobre todo, agradecer como siempre la sintonía de todos ustedes que me siguen a través de YouTube y también la gente que se preocupa y quiere saber en qué estamos a nivel de Kaku 94.5. Recordarle que todos los días estamos animando, día por día estamos animando a través de Kaku 94.5 desde las 6 en punto. Animamos desde mi hogar, ¿no? Lógicamente, y ya pronto estaremos en la cabina con el choque de las 8 en vivo, señores. Miren, ¿sabes? Me puse como a pensar, a analizar en esta situación que ha pasado en República Dominicana, bueno, a nivel mundial, el asunto de la pandemia, como muchos artistas, muchos también humoristas, muchas figuras públicas, por ejemplo, pero sobre todo los artistas, deja enfocarme bien en los artistas, como los artistas se quitaron, o sea, artistas que por la llegada de la situación de la pandemia entendieron de que no tenía sentido invertir quizás par de pesos en una canción y se echaron, mejor se dedicaron a cogerlo suave en la casa, se fueron a un campo, qué sé yo, se quitaron, que yo diría que fue un grave error. Porque si sacamos ya conclusión, ya tenemos ya casi 3 meses con esto de la pandemia. Y entonces esos artistas que se quitaron son los que no han estado presentes en el consumo de la gente, en la vista de la gente, en el oído de la gente. Si bien es cierto, cuando arrancó todo esto, señores, había un temor y un pánico. Había un pánico. Lógicamente ya la gente se fue acostumbrando, la gente fue botando un poco el temor, el miedo. Y fíjense ya como mucha gente ha vuelto a la normalidad, entre comillas. Inclusive el mismo Estado, el mismo gobierno ya tuvo que reabrir las puertas de los negocios. Ya uno ve a las personas en la calle normal prácticamente. Muchos sin mascarilla y cosas. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que han vuelto a la normalidad, diría yo. Pero hay artistas que se dejaron envolver de ese pánico y lo que hicieron fue que se descuidaron con estar vigente y presente durante todo este tiempo de pandemia y se aislaron mucho, quizás por la mezquindad de invertir en una canción o dos canciones y darle promoción a nivel de redes sociales. Prefirieron quizás, como dije al principio, quitarse, ¿no? Se quitaron. Yo mismo escuché, por ejemplo, en la voz de algunos artistas cerca de mí decir: no, chicos, Sandy, yo me quité, no vale la pena invertir cuarto ahora mismo con lo que está pasando, ¿quién te música? O sea, la excusa era, ¿quién te música? La excusa de los artistas dominicanos en su mayoría, que decidieron abandonar el trabajo musical, la excusa era: ¿quién está en música? No está en música la gente. Y si bien es cierto, el primer mes, cuando arrancó aquí la pandemia, ciertamente la gente, por el mismo pánico que tenía encima, no estaba en música. La gente estaba en un sobresalto, señores. La gente estaba en una situación muy, muy, muy delicada. Mucho miedo, mucho temor, mucho pánico. Pero así también como hubieron artistas que se quitaron, que decidieron no invertir un centavo, que yo, para mí fue más bien por mezquindad. Porque si usted vive de la música, y es como también lo hemos comentado muchas veces, en situaciones como estas, tienen que haber alternativas. Hay algunos de ellos que buscaron alternativas. Hay también artistas que trabajaron. Hay artistas que hicieron grabaciones de álbumes. Hicieron su álbum, lo lanzaron. Porque no se detuvieron. No se atemorizaron, no entraron en pánico con la situación. Por ejemplo, ahí vimos el Alfa que lanzó su álbum. El Alfa lanzó su álbum. Un álbum, señores, que ciertamente ha logrado la conexión con el público. O sea, no se atemorizó el Alfa, trabajó. Jay Kill también, por ejemplo. Fíjate cómo se dio ese reencuentro, ese encuentro entre Jay Kiles, Daddy Yankee, el Alfa, una canción durísima. Y así
hay artistas que no se detuvieron. El mismo Tommy Nene, La Amenaza, por ejemplo, también lanzó su canción, bueno, la canción del Nene, ¿no? Calmarme, ¿no? Creo que se llama así. O sea, hubieron artistas que no se detuvieron y no se acobardaron en seguir trabajando. Yo escuché, por ejemplo, un artista que dijo, no, yo me fui para tal campo, chicos, Sandy, porque no vale la pena invertir cuarto en este momento, la gente no tiene música. Y esos artistas son los que se han quedado sin sonar en este momento. Entonces, ahí viene el problema, señores, de que a veces, mira, Brian Myers también lanzó su canción. Bad Bunny también lanzó su álbum, el álbum de Bad Bunny, durísimo. Igual también el remix más esperado en este momento, que fue el de la bebé, que se montó Anuel, también se montó, por ejemplo, ahí la misma Cardi B, señores. Se lanzó también en el trayecto de la pandemia. O sea, hay artistas que no se detuvieron. Los artistas que ciertamente ven esto como un negocio y que saben cómo es el negocio, el mismo Lápiz también trabajó con su álbum Código, si no me equivoco. O sea, hay artistas que no se detuvieron y que lo que hicieron fue aprovechar esta situación o la temporada o el tiempo para crear, para ser más creativo. Entonces, ¿por qué el comentario? Porque ahí se da el caso, señores, de que solo podrán sobrevivir y solo podrán lograr el éxito real y la fortuna aquellos que tienen la visión de no detenerse, de no atemorizarse, de no quizás dejarse envolver de cualquier situación, aunque esto no es cualquier situación. Es una situación muy difícil, ciertamente, y que, como dije también al principio, ha atemorizado bastante a todo el mundo. Mucha gente entró en un pánico tan grande que hasta su ritmo de pensamiento, su ritmo de sus ideales, su proyección hasta la cambió. Pero los artistas dominicanos tienen que tomar esto como ejemplo. Que, por ejemplo, un Jay Quiles, un Alfa, un Daddy Yankee hicieron una canción, Pan, la cual está metida. Un Bad Bunny, por ejemplo, tampoco se detuvo con una canción que Si Tu Mamá, que también está pegadísima. También el Nene, La Amenaza, también una canción, Calmarme. Y hay otros más. Ellos cuando empezó, por ejemplo, la pandemia, algunos de ellos estaban ya grabando canciones. El mismo también Kiko, el Crazy, hicieron canciones, pero soltaron todo eso en banda. O sea, ellos cuando empezó el asunto, que no veían que se podía prolongar tanto, soltaron eso en banda. Ellos grababan para las canciones, pero desde que ya esto iba por un mes y pico, soltaron todo en banda. Y eso no puede ser, porque eso significa un atraso para cualquier artista. Y cuando hago el comentario, reitero, lo hago basado en aquellos que siguieron trabajando y que ahí podemos ver música pegada. Porque muchos dijeron que no era momento de música. Muchos decían de que no valía la pena, mejor dicho, seguir trabajando. Y sin embargo, otros trabajaron y ahí vemos los frutos, por ejemplo, Daddy Yankee, Jay Quiles, el mismo Nene, el mismo Bad Bunny, que no le bajaron nunca. ¿Y qué es lo que uno hace con esto? Es tratar de llamar la atención a los artistas de uno, de que en otra situación, quizá parecida a esta, y esperemos que no se dé nunca, pero que no le bajen la guardia, señores. Tienen que seguir trabajando, ligados, tienen que seguir trabajando, tienen que ser también creativos. Además, si usted entiende que no está la gente en música en un momento determinado por una razón u otra, entonces ahí es que llega el momento de ser creativo, pero no desaparecer. Los artistas se han quitado de las cámaras. O sea, los artistas no se han quitado y se han aislado porque entienden que no vale la pena en este momento, con lo que está pasando, invertir dinero. ¿Qué es? ¿Es mezquindad eso? ¿Es ignorancia eso? No sé realmente. Pero quería compartir con ustedes este comentario, este humilde comentario, señores.
de que no entiendo por qué los artistas en su mayoría se han quitado, cuando hay una cantidad de cosas que se pueden hacer, que se pueden crear, para ellos como artistas no perder la vigencia y estar presente día a día, de una manera u otra. Otros han hecho música y se han pegado y están pegados. Entonces, los artistas dominicanos tienen que entender, señores, de que no puede haber un descuido, de que usted no puede aislarse, usted no puede quitarse. Hay que trabajar. Vamos ya. Vendrá otra dificultad a nivel planetario. Sí. Estamos en política. Ya usted dijo que van a haber elecciones en junio. ¿Va a haber segunda vuelta ahí? ¿Y quién va a ganar? ¿Tiene una idea más o menos de cuántos muertos habrán aquí en el país? De... A finales de año, con esto de la pandemia.